Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin. Bienvenidas a la Super Party Show. Somos las Bobby Girls y junto con los Bobby Looms, yeah, hacemos fiestas divertidas y un montón de globitos. ¡Se empieza la fiesta! Unicornio de chocolate. ¡Qué nervios! La primera clienta. ¿Lil Pop? ¿Se ha cortado la llamada? No pasa nada, seguro que lo has apuntado todo. ¡Oh no! ¿Y ahora qué hacemos? Déjame pensar. A ver si entiendo esto. Esta es Paula, y lo único que sabemos es que después del cole siempre va al parque. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con eso no tenemos suficiente información. Entonces, ¿cómo le haremos la mejor fiesta de su vida? A ver, sabemos que siempre va al parque y justo ahora habrá salido del cole. ¡Iremos al parque a investigar qué le gusta! ¡Sí! ¡Lo conseguiremos! ¡Mirad! ¡Está ahí! Ya sabemos una cosa de ella. Le gusta sentarse. ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡Era una broma! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Un caballo! ¡Le gustan los caballos! ¡Qué bonito eres! ¡Sí! ¡Vivo en un arco iris! Bueno, quien dice un caballo dice unicornio, ¿no? Podemos organizarle una fiesta fantasía, ¿no? ¡Me encanta! Venga, vamos. Tenemos que organizar una fiesta fantasía. Y vosotras, yo me quedo un poco a vigilar por si me entero de algo más. Bobby Looms, tenemos que hacer una fiesta de fantasía. Habíamos pensado que hicierais algo guay y grande. ¿Qué se os ocurre? De fantasía, ¿eh? ¿Eh? Oh, ¡un arco iris! ¡Eso! ¡Y lo haremos enorme! Bueno, pues está claro. Le gusta la fantasía. ¡Chocolate! No hay nada mejor en el mundo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que era un unicornio de chocolate! ¡Chicas, atención! ¡He descubierto una cosa de Paula! Puede que le guste el mundo de fantasía, pero lo que de verdad le gusta es el chocolate. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le hacemos la fiesta de fantasía o de chocolate? La verdad es que nos ha quedado precioso. La niña va a alucinar. Pero ten cuidado y no lo sueltes. Tranquilízate, Joy. Alguien ha comido chocolate por aquí hace poco. ¿Habrá más? ¡Bunny, ayúdame a bajarlo! Venga, vale, pero luego me ayudas a buscar el chocolate, que tengo hambre. Ya está. ¿Y si...? No, nada. Es una mala idea. Cuéntala, Greta. Aunque sea mala, al menos has tenido una. Las demás estamos bloqueadas. Estaba pensando en que... Bueno, podemos combinar las dos cosas. ¿Combinarlas? Como el unicornio de chocolate. Montemos una fiesta con las dos cosas. Decoración de fantasía, pero el centro de la fiesta es... ¡una gran fuente de chocolate! ¿Y eso es una mala idea? ¡A mí me parece buenísimo! Habrá que probar si funciona. ¡Primera! ¡Funciona deliciosamente! ¡Y los Bobby Looms! ¡Aquí estamos! ¡Guau! ¡Gracias, gracias! ¡Bunny, ¿qué te he dicho de soltarlo? ¡Ay, no! ¡Eh, ven aquí! ¡Ah! ¡Ya te tengo! ¡Ay, uy! ¡Oh! ¡El chocolate! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Bunny al rescate! ¡Genial!
genial, pero... ¿ahora cómo vamos a limpiar todo esto? ¡Oh! Gemelo. Me gustan mucho los animales. Bueno, Leo, ¿qué sorpresa le vas a dar a tu gemelo? Los Babylons y yo vamos a enseñarte a preparar la mejor fiesta animal. A todos nos encantan los animales. Amiguis, ¿tenéis algún animal favorito? ¿Queréis saber cuál es el mío? Pues quedaos hasta el final para descubrirlo. Y para preparar esta fiesta, ¿quién mejor que los Babylons? Hoy nos ayudarán Effie, Joy y Lily. ¡Nos vamos de aventura animal! Vamos a preparar globos de animales, antifaces de animales y muchas decoraciones para que parezca que estamos en la jungla. Bueno, pues aquí tenemos todo el material que necesitamos para esta fiesta. Globos de colores. Muchos globos verdes para recrear el color de la jungla. Cartulina verde para las hojas, papel de seda verde para hacer lianas, platos de cartón y cartulina de colores para los antifaces, cola, cuerda para unir los globos y rotuladores permanentes. No encuentro los globos verdes. Veo a una elefanta rosa hinchando globos de confeti. Joy ya se ha puesto manos a la obra para preparar su baby fiesta de animales. Interesante. ¡Ya los tengo! ¡Hora de empezar a decorar! Estos son los globos que utilizaremos para crear nuestros animalitos. Os voy a enseñar a hacer un globo tigre. Con cartulina naranja recortamos las orejitas. Con negro los bigotes. ¿Ves? Puedes hacer todos los que te imagines. He tenido una idea. Para darle un toque más salvaje a la fiesta, podemos hacer globos con Animal Print. ¿Habéis visto mi globo cebra y lo bien que ha quedado? Podéis hacer lo mismo con otros. Por ejemplo, con este globo amarillo, si lo pinto con manchitas, quedaría un globo guepardo. Como aquí no tenemos hojas de verdad, las crearemos con cartulina. Plegamos la hoja por la mitad, la dibujamos, la recortamos y ¡tachán! Con papel de seda hacemos un montón de lianas. ¡Ha llegado el momento del baby truquito! Puedes utilizar unos platos de cartón para crear los antifaces más chulos y originales. Recortamos los platos de cartón para la forma de los antifaces. Cogemos varias cartulinas de colores y las recortamos para hacer las orejas. ¿Ves? Puedes hacer un montón de cosillas para cada animal. Orejitas, bigotes, trompa... ¿Cuál me queda mejor? Ha quedado chulísima, ¿no? ¡Pobre Joy! ¡Se ha quedado atrapada! ¡Voy al rescate! ¡Pero qué rapidez! ¡Ya tienes el look de fiesta puesto! Bueno, amiguis, esto es todo un éxito. A ver si sabéis ahora cuál es mi animal favorito. ¿El leopardo? Que lleve un antifaz de leopardo no significa que sea mi animal favorito. A ver, ¿quién lo adivina?
¡El elefante! Porque tiene mucha memoria y así puede recordarlo todo. No como yo, que soy todo un despiste. Quiero ver todas vuestras fiestas de animales y también saber cuál es vuestro favorito. Así que ya sabéis, compartid todas vuestras fiestas con este hashtag. Y recordad, todo se puede conseguir. Tan solo tenéis que imaginarlo. ¡Un baby abrazo, amiguis! ¡La tienda de fiestas! ¿Os acordáis de cuando Joy salió volando? ¡Ya lo creo! ¡Me parto de risa! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! Babylons, un poquito de silencio, por favor. Estas fotos representan todo lo que habéis aprendido hasta ahora y creemos que ya estáis preparados para la misión. ¿Eh? ¿Una misión? ¿Qué es eso? Parece dulce. ¿Caramelos? ¡Ay! ¡Se mueven! ¡Hola! Somos las Babygirls. Encantadas de conoceros, Babylons. ¿Las Babygirls? ¿Por qué nos llamáis? Queríamos pediros un favor. Necesitamos vuestra ayuda. Veréis, hace un tiempo, a cada una de nosotras nos llegó una misteriosa carta. No nos conocíamos de nada, pero aquella carta nos había unido por primera vez a todas. ¡Hola! ¿A vosotras también os ha llegado esta carta? ¿Qué será? ¡Con nervios! ¡Ay, no me he presentado! ¡Soy Queen! ¡Encantada! Yo soy Donna. Yo Candy. ¡Nina! A mí me llaman Minty. Yo soy Greta. ¿Creéis que deberíamos entrar? ¡Pues claro! ¡Wow! ¡Oh! ¿Y este sitio tan chulo? ¡Parece un sueño! ¡Es todo tan delicioso! ¡Una piñata! ¡Confeti! ¡Caramelos! ¡Wow! ¡Hay de todo! Aún no lo sabíamos, pero ese pequeñín era el ayudante de la bruja. ¿Una bruja? ¡Qué miedo! La brujita no da miedo, si es buenísima. Ahora verás. Bienvenidos a la Super Party Shop. Yo soy Amelie, la propietaria. ¡Es chulísima! Pues va a serlo aún más. Por eso os he llamado, para ayudarme a convertir esta tienda en la mejor tienda de fiestas de la ciudad. ¿Una tienda de fiestas? ¡Cómo mola! ¡Me encanta! ¿Por dónde empezamos? Todo a su tiempo. Además, aún queda lo más importante. ¿Una piruleta? A veces nada es lo que parece. ¿En serio se ha ido? Pero, ¿por qué dice que nada es lo que parece? Si esto es una piruleta normal, a ver, voy a probarla. ¡Corre, urgente! Deberíamos abrir, ¿no? Entrega urgente para... ¿Amelie? Cuidado, frágil. Dejar el lugar fresco. ¡Oh! ¿No podemos dejar estas tartas aquí? ¡Claro que no! ¡Se derretirán! ¿Las llevamos a la nevera? Yo te ayudo, pero... ¿luego las podemos probar? ¡Hola! Aquí, la tienda de fiestas más guay de Big City. Rápido, coge papel y boli. Sí, una fiesta. Claro, por supuesto. Nosotras podemos organizar todo. ¿Qué quiere que celebremos el 100 cumpleaños de su rana? ¿Una rana? Sí, claro, lo haremos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Oh, qué rápida eres! Hey, nosotras nos ocupamos. Gracias. Vamos, Candy. ¿Lo has apuntado todo? ¡Hola! ¡Aquí la Super Party Shop! Oh, ¡rápido, sí, rápido! ¡Más deprisa! ¡Tachán! Tranquilas, todo ha sido una prueba. ¿Una prueba? Os mandé esta carta porque creí en vosotras. Vi algo especial en cada una y pensé que podíais ayudarme a organizar fiestas. Aunque creo que me he equivocado. ¿Cómo? ¿Equivocado? ¡Jo! Pero si nos hemos esforzado mucho. No sois buenas. ¡Sois las mejores! Y habéis resuelto todos los problemas como un gran equipo. ¡Sí! ¡Bien! Por los cucuruchos de helado y los bols de palomitas, que estas piruletas se conviertan en varitas. ¡Wow!
Ya sois oficialmente mis ayudantes. ¿Son varitas mágicas? Lo descubriréis cuando sea el momento. ¡Sí! ¡Enhorabuena! Ahora ya sabéis cómo nos convertimos en ayudantes de la brujita en la Super Party Shop. ¡Bien! Pero no lo entiendo. ¿Qué queréis que hagamos nosotros? Necesitamos que nos ayudéis. Queremos que todas las niñas y los niños tengan las mejores fiestas del mundo. Y creemos que con vosotros será más fácil. Porque sabemos que tenéis una imaginación increíble y que podéis hacer un montón de cosas chulísimas con los globos. ¿Y qué sería una fiesta sin un montón de globos? ¡Nada, no sería nada! ¡Sí! ¿Cuándo empezamos? Me llamo Hannah. ¿Cómo estáis? ¿Queréis saber quién soy? Pues yo soy organizadora de fiestas con ideas tope divertidas y súper creativas. Me encanta crear fiestas, idearlas, decorarlas y organizarlas para que todo el mundo pueda sentirse súper especial. Así que he decidido compartir con todos vosotros mis súper ideas. Aquí, en mi súper laboratorio de fiestas, donde preparar las mejores fiestas temáticas. Hay de todo para crear fiestas. Venid, venid por aquí. Un montón de globos. Serpentinas, banderolas, glitter y mucho confeti. ¡Os va a encantar! Ah, pero eso no es todo. Aún tengo otra súper sorpresa. Bueno, más bien una baby sorpresa. Para realizar estas fiestas tan divertidas, voy a contar con unos ayudantes muy especiales. Los Babyloons, las Baby Girls y los Lil Pops. Les encantan las fiestas y son súper creativos, como yo. Somos el Party Team. Pero si me han traído una sorpresa. A ver, ¿qué será? ¡Oh, me encanta! ¡Qué globitos tan monos! ¡Qué cute! Como ya sabéis, los globos son lo que le dan el toque súper especial a una fiesta. ¡Y está! Vamos a organizar nuestra primera fiesta. Porque vamos a inaugurar este canal con una fiesta súper top y mega guay. Pero, ¿de qué temática? ¿Y si montamos una fiesta de pijamas? ¡Ay, no! ¡Que me duermo! ¿O una de globos de agua? Pues mejor no. No quiero acabar mojada. ¿Y una de hielo? ¡Qué frío, ¿no? Ya sé quién me puede ayudar. Greta, Maya, Demi. ¿Alguna idea? ¡Maya, Maya! ¡Muy bien! ¡Cómo mola el confeti! ¡Qué gran idea! Vamos a hacer una fiesta de confeti. El confeti es una explosión de colores y alegría, el ingrediente perfecto para nuestra primera fiesta. Vamos a poner globos con confeti y además añadiremos banderolas. ¿Qué necesitamos? Globos de colores, globos grandes y transparentes, cartulinas de diferentes colores, cuerda para atar los globos y las guirnaldas, glitter y confeti de muchos colores. Si no sabéis dónde encontrarlo, es fácil. Basta con cortar papel de seda en forma de tiras o en forma circular. ¡Manos a la obra! ¡Venga, Babyloons, a hinchar globos! Confeti dentro de un globo sin derramárnoslo por encima. Pues ahí va el babitruquito, amiguis. Con un embudo podemos rellenar el globo con 2 cucharadas de confeti alargado, 1 cucharada de confeti redondo. Además, podemos añadir una pizca de purpurina. Lo mezclamos todo, empujamos, frotamos para que se pegue el confeti y ¡tachán! Ahora hacemos las banderolas. Para ello, dibujamos y recortamos varios triángulos en cartulinas de colores y los atamos con cuerda. ¡Wow!
Bifiestas de lo más cute. Greta, hincha la cámara porque esto se merece una foto. Vamos a llamar al resto de nuestros Babylons invitados. Pero, claro, hay que ponerse el look fiestero. Pero Greta, qué coqueta eres. ¿Y ese bolso? Es el complemento perfecto. ¡Me encanta! Espera, espera. ¡Babylons! Bueno, ¿qué os parece? Me muero por ver vuestras fiestas confeti. Podéis compartirlas con este hashtag. ¡Nos vemos en la próxima fiesta temática! ¡No os la perdáis! ¡Un baby abrazo, amiguis! ¡La gran inauguración! Hoy es la gran inauguración de la tienda y todo tiene que salir perfecto. ¡Estupendo! Pero, ¿por dónde empezamos? Aquí hay mucho que hacer. Tranquilas, Mila y Lola han venido para ayudarnos. ¡Hola! Además, como mejor se aprende es practicando. Lo primero, ordenar las cajas de confeti. ¡Vamos! Venga, ayúdame con las cajas. ¡Ahora mismo! ¡Por aquí! No hay decoración sin guirnaldas. ¡Hola, Babylons! Hoy vamos a inaugurar la tienda y nos gustaría que preparaseis una decoración fiestera y divertida. ¡Chulísima! Os dejo que tenemos mucho que hacer. ¡Vosotros podéis! ¡Esto es el fin! ¡Lo tengo! ¡Ay, se me ha olvidado! Oh. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tiene una idea? ¡Ya sé quién nos puede ayudar! ¡Ahora vengo! ¿Esto viene así? ¡Está costando más de lo que pensé! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Chicas, la tienda está quedando fenomenal. Pero antes de seguir, creo que deberíais aprender un par de cositas que os serán de gran ayuda. ¡Prestad atención! Es importante que aprendáis a utilizar los globitos. Lo primero es concentraros, cerrar los ojos y soplar con fuerza. ¿Veis? ¡Tomad, ahora vosotras! ¡Guau! Imaginad la forma que más os guste. Visualizadla y... ¡os toca a vosotras! Oh, creo que me estoy mareando. ¿Pancartas voladoras? ¡Globos sin hinchar! ¡Guirnaldas mega largas! ¡Hey, Babylons! Aquí estoy y traigo la solución. Estas son Maya e Iris. ¡Sí! ¡Las Babylons más fiesteras que conozco! Ellas han tenido una idea súper guay. ¡Ajá! Con esto vamos a petarlo en la inauguración. ¿Eso es un cupcake? ¿Podemos comérnoslo? ¡No, hombre! ¡Ahora veréis! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Nunca he visto nada igual! ¡Tengo una idea! ¿Y si alquilamos un avión que sobrevuele B-City con un cartel que anuncie la fiesta? ¡Así todo el mundo se enterará! ¿Por qué alquilar un avión cuando podemos crearlo? ¡Muy bien! El siguiente paso es hacerlo realidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cogéis vuestra varita, respiráis hondo y mientras apuntáis con la varita decís ¡Balloon Irreali! Vale. ¡Balloon Irreali! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Soy la mejor! No, espera. No muevas así la varita mientras pronuncias el hechizo. ¿Pero qué pasa? ¡Está destrozando la decoración! ¡Está descontrolado! ¡Socorro! ¿Cómo se para esto? ¡Fuera de tierra!
menos el avión anunciará la tienda por Visity. ¡Pero los invitados están a punto de llegar! ¡La inauguración será un fracaso! ¡De eso nada! ¡Aquí tenéis la decoración para la fiesta! ¡Son chulísimos! Me encanta este nuevo aspecto de los globitos. Es fiestero y divertido. Justo lo que os había pedido. Pero falta el toque final. Serpentinas, piruletas y espaguetis. ¡Que los Babylons cambien de look y sean confeti! ¡Oh, mola! ¡Gracias! Esto se merece una foto. Y ahora el toque final. ¡Balón irreal! ¡Uy! ¡Esperad, esperad! Vídeo. ¿Será para una nueva fiesta? Hoy es mi cumpleaños y lo quería celebrar con una fiesta de fantasía y con muchos unicornios. ¿Me podrías ayudar? ¡Claro que sí, Noah! ¡Nos ponemos manos a la obra! ¡Baby Girls, Baby Loons! ¿Habéis oído? ¡Una fiesta de unicornios! Hoy vamos a preparar una fiesta fantasía con muchos unicornios. ¿Cómo no? Con Queen, Lola y Luna. Todas tienen algo en común. ¿Sabéis qué es? ¡Que les encanta la fantasía! ¡Vamos a crear un arcoíris gigante! Queen, ¿qué se te ocurre? ¿Qué más podemos hacer? ¡Yes! ¡Diademas de unicornio! ¡Claro, Queen! ¡Qué súper idea! Para preparar la fiesta fantasía, vamos a realizar un arcoíris gigante y unas diademas de unicornio. Necesitaremos globos de colores para hacer el arcoíris, globos dorados para dar el toque mágico, goma eva de colores pastel para la diadema, purpurina para decorar la diadema, cola e hilo. Y casi se me olvida, con globitos vamos a hacer un mini arcoíris que va a quedar chulísimo. ¡Vamos, Babylons, a echar muchos globos de muchos colores! ¡Ey, amiguis! Hora de preparar las diademas de unicornio con goma eva. Es importante que cortéis bien las formas para cada elemento. El cuerno se corta en forma de triángulo. ¿Veis? Así. Y para las orejas, recortamos dos triangulitos un poco ovalados. Cogemos los dos extremos, añadimos cola y lo pegamos. Ahora damos forma a las orejitas. Para las flores, vamos añadiendo capa a capa y dando forma. Pegamos las flores en la diadema y también el resto de las formas. ¡Y lista! ¡Tachán! Ha quedado ideal. Pero le falta algo. Ha llegado el momento clave, el Baby Truquito. Atención, para darle el toque final, añadiremos cola y pondremos mucha purpurina en el cuerno. Puedes decorarlo como más te guste. ¡No! Es una sorpresa, ya lo veréis. ¡Anda! ¡Helado! Yo también quiero. ¡Qué hambre me ha entrado! Pero primero hay que acabar la fiesta. Voy a preparar el arco iris gigante. No olvidéis que para unir los globos entre sí hay que usar hilo. ¡Baby Girls! ¡Estáis guapísimas! El look os queda de fantasía. Esperad, que ahora me toca a mí. ¡Claro, Queen! ¡Un globo de unicornio!
un super fantasy. ¡Ey, amiguis! ¡Ahora sí! ¡Me merezco este helado delicioso! ¡Vamos a celebrar la super fiesta de fantasía! ¡Todo se puede conseguir! ¡Solo tienes que imaginarlo! Ya sabéis, compartid vuestras fiestas con este hashtag. Noa, espero haberte dado ideas para tu fiesta fantasía. Nos vemos pronto con más super fiestas. ¡Un babi abrazo!